Se va a hacer una marcha a la vuelta del hospital y después se va a votar el plan de lucha como conteo la semana próxima. ¿Cuál es el reclamo puntual que están llevando adelante? El reclamo tiene un petitorio de 16 puntos, que tiene 3 puntos principales, que es un incremento salarial al personal de salud exclusivo, al ítem riesgo laboral. Recordamos que el trabajador de salud no cobra insalubridad. Por otro lado, estamos pidiendo el pase a planta de los compañeros precarizados y la remodelación en acondicionamiento de los hospitales y CAP de toda la provincia. Esos son los 3 puntos principales. Perdón. La ministra de Salud habló el día de ayer y justamente dijo que las puertas están abiertas para el diálogo, poder empezar a hablar y negociar, y que de cualquier manera el organismo de Contralor y quien debería gestionar, donde se deberían hacer todas estas gestiones, es el Ministerio de Trabajo. Bueno, la ministra no sabe qué decir, discúlpame que le diga, no sabe qué decir. Nosotros nos reunimos con ellos el 3 de septiembre, después de 10 días de presentar el petitorio, y no tenían conocimiento del petitorio, o sea, en mesa de entrada se presentó y nadie sabía nada. Yo creo que si la ministra quiere solucionar el conflicto, que nos llame, nos sentemos y lo negociamos el conflicto como debe ser, ¿no? ¿Hasta el momento no ha recibido ningún comunicado a pesar de las medidas de fuerza que llevan adelante? No, después del 3 de septiembre, que fue una burla lo que pasó ahí, como pasó el lunes pasado, que llamaron a los compañeros precarizados municipales que cumplen funciones en los hospitales para decirles que no hay nada. Digo una burla porque esta gente tuvo que trasladarse de Icaño cobrando 6.000 pesos por mes para que le vengan y le digan eso. Hubieran levantado el teléfono, le hubieran dicho no hay nada y bueno, por eso el plan de lucha continúa.